Esta mañana la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que tras una investigación se encontraron elementos para probar pues la probable responsabilidad de Mauricio Toledo, el ex jefe delegacional de Coyoacán, el exalcalde de Coyoacán, actual diputado federal, por enriquecimiento ilícito. Indicó que el titular de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos acude hoy a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de Mauricio Toledo y con ello, pues que el acusado, ya sin fuero, porque ahora es diputado, enfrente un juicio con apego a la ley. Me permito informar que el 4 de septiembre del año 2020, el fiscal para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos inició una carpeta de investigación en contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. En cada una de las fases de este procedimiento, el Ministerio Público de la Ciudad de México probará la responsabilidad penal del diputado mencionado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados. He instruido al titular de la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos para que, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acude el día de hoy a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional en Coyoacán, ex diputado local en la Ciudad de México y actual diputado federal. Y una vez que esto ocurra, esta fiscalía proceda penalmente en contra de esta persona.